coincidimos con la directora de Región Este de ACE, como decís tú, Laura Yul, después hicimos una recorrida por las policlínicas periféricas de Minas, y también con nos acompañó el director de higiene en la intendencia departamental, o sea, Manuel Rodríguez, y después de la reatención primaria íbamos la junta Daniela Cerradelli y la jefa de administración Sandra Villar. Y bueno, hicimos una recorrida por todas las policlínicas, hicimos, por decirte, las policlínicas tenemos ahí, La Coronilla, fuimos a Garolini, Barrio España, Barrio Olímpico, Estación, hicimos Los Cabritos, La Delicia, Rosaterra, Filarmónica, Rambla, y después terminamos ahí el 18 de julio. Así que se lleva toda la información y la parte de la recorrida esta en el sentido de cosa es lo que nosotros informamos y otra cosa es lo que ella pudo observar y la verdad que estuvo muy 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 bien la visita, fue muy importante para ella porque claro la información que ellos recaban y todo después o sea una cosa es lo que uno recibe y otra cosa es lo que uno aprecia, ¿no, Jessica? Uh-huh. Acerca de eso, en tu rubro, en tu sector en particular, en esta labor en la que estás en realidad, ¿cuál fue la información que le brindaste acerca del funcionamiento de las RAP? Seguro, al haber ido, la verdad que fue un tiempo bien aprovechado porque estuvimos en todas las policlínicas, estuvimos te estaba diciendo que fue un tiempo bien aprovechado porque nos tomamos nuestro tiempo para que ella observara toda la parte de edilicia, toda la parte también de funcionamiento de los recursos humanos, la verdad que estuvo interesante, se llegó a unas buenas conclusiones, porque claro, tenemos compartimos alguna policlínica con la intendencia, entonces es medio complicado el tema de los recursos, ¿viste? ¿Sobre eso se manifestó algún cambio, alguna mejora para las policlínicas? Sí, claro, se lleva la idea cabal ahora de las necesidades que nosotros a veces planteamos y bueno, ellos están para obviamente darnos una mano en ese sentido, porque viste que uno realiza los informes de a veces las carencias y todas esas cosas, pero vos ahí ya ves las fortalezas y las vulnerabilidades que tiene cada policlínica, o sea, viste que cada policlínica al estar instalada en diferentes lugares de la ciudad de Mina atiende diferentes tipos de población también, ¿no?